La curcumina es el ingrediente activo principal de la cúrcuma, con numerosas propiedades biológicas. En las últimas décadas ha despertado el interés científico y numerosos estudios coinciden en aceptar sus propiedades. Se la considera una sustancia quimiopreventiva por su acción antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. Su biodisponibilidad queda garantizada en presencia de piperina, un compuesto de la pimienta negra, y también en un medio graso. Los actuales complementos farmacéuticos la recomiendan como analgésico y complementan sus fórmulas con pimienta negra, imitando su uso tradicional en la cocina en forma de curry o mezcla de diversas especias disueltas en algún aceite vegetal. La curcumina contiene polifenoles, unas moléculas que actúan a escala celular en la inflamación y la oxidación, y reducen los efectos de algunas enfermedades como la artritis, la ansiedad, los niveles elevados de grasa en sangre o el síndrome metabólico. La inflamación se ha identificado en el desarrollo de otras enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia o el cáncer. También tiene efectos positivos en personas sin ninguna enfermedad diagnosticada, como aumento del rendimiento físico, la concentración y la disminución del estrés. Es una de las diversas sustancias presentes en la cúrcuma o turmérico, una especie de color amarillo que proviene de una planta con flores de la familia del jengibre y es originaria de Asia y Centroamérica. También se llama azafrán indio o especie dorada, muy utilizada en la India en el curry. Es empleada en Japón en el té, en Tailandia en la cosmética o en China como colorante. Y actualmente es ampliamente estudiada en ciencia y medicina por sus efectos beneficiosos. Veamos a continuación algunos de sus múltiples beneficios. Se aprueba su uso para incrementar la secreción biliar en el tratamiento de la indigestión, sensación de plenitud, flatulencia y digestiones lentas. Favorece la digestión ya que estimula al estómago para que segregue más ácido gástrico. También favorece el buen estado de la microbiota. Mejora la permeabilidad intestinal, reduce las infecciones de la mucosa gástrica y la inflamación del intestino. Hoy en día se usa contra la enfermedad de Crohn y también para el intestino irritable. En segundo lugar, posee efectos antioxidantes y antiinflamatorios. La curcumina tiene la capacidad de interceptar y neutralizar los agentes principales oxidantes, superóxidos, peróxilos, radicales hidroxilos o óxido nítrico, entre otros, y aumenta la biodisponibilidad de las vitaminas antioxidantes A y E. También protege contra la inflamación derivada de enfermedades y del estrés. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias parecen retardar la propagación de numerosas líneas tumorales e inhibir las metástasis. Parece incrementar la eficacia de la quimio y proteger las células sanas frente a la radioterapia. Por si queréis profundizar en alguno de estos estudios, os dejaré el link en la descripción del vídeo. En tercer lugar, propiedades analgésicas. Su capacidad antioxidante reduce la inflamación y la rigidez de las articulaciones en personas con artritis reumatoide, artrosis, fibromialgia y gota. En la misma línea, se utiliza como analgésico para aliviar el dolor muscular. En quinto lugar, ayuda a cuidar el hígado. Mejora la función hepática, pues sus propiedades antioxidantes evitan el exceso de grasas y toxinas que sobrecargan el hígado. Es apropiada para personas con hígado graso o que necesitan tomar medicaciones fuertes habitualmente. En sexto lugar, es efectiva frente a las enfermedades neurodegenerativas. Sus demostrados efectos antioxidantes de amplio espectro convierten a la curcumina en un gran protector contra las placas seniles, con la ventaja añadida de que tampoco causa ninguna sobrecarga gastrointestinal o hepática. Además, la curcumina es apreciada como inhibidor de la fibrogénesis, mejora los tejidos en las fibrosis renal, pulmonar, intestinal y hepática. En la diabetes parece optimizar los niveles de glucosa y la actividad del páncreas. Puede aliviar los síntomas premenstruales.
La curcumina mitiga el dolor muscular después del ejercicio físico y mejora la recuperación y rendimiento en personas activas. Dosis relativamente bajas tienen ya efectos positivos en individuos sin enfermedades diagnosticadas. Por otro lado, estudios realizados en adultos sanos de entre 40 y 60 años, a los que se les administró una dosis diaria de 80 miligramos de curcumina, redujeron los niveles de triglicéridos y se registró un decremento de la amilasa salivar, una enzima que funciona como biomarcador del estrés. También se observó una disminución en las placas beta-amiloides, un marcador de la edad, así como un incremento de enzimas antioxidantes en el plasma sanguíneo. En personas mayores de 60 años se demostró que la curcumina mejoraba significativamente el estado de ánimo, atención y resultados en la realización de actividades de memoria en comparación con el placebo. Y según un estudio realizado en adultos con obesidad, a los que se les suplementó con curcumina, se observó que este compuesto tenía un potencial efecto contra la ansiedad. Así pues, no pueden obviarse las ventajas que aporta la curcumina a nuestro organismo. Incluir una pequeña cantidad, media cucharadita de café diaria con piperina, en platos como ensaladas, zumos, sopas, infusiones, o consumirla en cápsulas de curcumina liposomal, puede generar beneficios para el organismo en personas con alguna enfermedad previa o sin ella. Aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria fija una ingesta diaria de cúrcuma de unos 210 miligramos, las dosis terapéuticas suelen ser muy superiores, de entre 400 a 600 miligramos tres veces al día, 60 gramos de raíz fresca o 15 gramos de cúrcuma en polvo. En cualquier caso, no es tóxica, aunque por encima de los 8 gramos diarios puede causar molestias digestivas, náuseas, dolor abdominal, flatulencia, irritación gástrica y diarrea. Para asegurar la absorción de sus propiedades, no olvidéis tomarla con pimienta negra. Además, está contraindicada en el embarazo, en la lactancia y si se toman medicamentos anticoagulantes.